Supongo si ahora os pondréis a pensar o a reflexionar. ¿Cuál es el primer vídeo de YouTube? Si hay tantos y millones, pero millones y billones y trillones y cuatrillones y 10 millones de personas usan YouTube, ¿cuál es su primer vídeo? ¿Algún vídeo chorra de algún niño de 8 años, niño rata o el mismísimo Vegeta? Pues os lo voy a decir yo. Es registrado por una aplicación, pero yo no sé, por lo que dicen muchos youtubers y información en Google, es Miat de Zoo. Yo hice un podcast sobre YouTube en iVoox, sobre adivinar animales, pero hice de YouTube y grabé de esto. No sé si subirlo porque... bueno, el caso. Mira, pone, el primer vídeo, le puse el primer vídeo de YouTube, pobres elefantitos, porque a ver, sí, pobrecitos, pobrecitos, porque a ver, están como, no sé, a ver, solo se les... A ver, de primeros no tendrían que estar en un zoo ni ahí siquiera, pero solo se les ve aquí, a ver, analizando, ¿eh? Lo siento por el micro petaos, lo siento por el micrófono petao. A ver, se les ve aquí y parece que están en 10 metros, pero espero que estén muchos más, que luego ahí en esos árboles tengan una campa grande. A día de hoy, si los tiene bien cuidados, obviamente que están vivos. A ver, que igual tenían muchos años, pero si los tiene bien cuidados y tienen poca edad. A ver, yo creo que si los tiene bien cuidados, los seguirán vivos, porque los elefantes son como los caballos, viven mucho. Creo, creo. Yo creo que sí. Y si estos han sido hace 18 años y están bien cuidados en otro sitio o en más espacio, pues seguirán vivos, espero que sí. Lo siento por la charla. Y mira, le puse hace 18 años para recordar cuando tenga 20, dice pobres elefantitos, esto es una cosa muy popular, no lo pongo por nada, lo pongo para que me den likes. Como siempre, todos los ponen. O hace un minuto. Le voy a poner, ¿vale? Le voy a poner. O sea, este vídeo de YouTube y diréis, guau, no va a ser el primero, pues sí es el primero. ¿Por qué? Porque muchas páginas web de sitios falsos y no falsos lo dicen, Google lo dice, la información de Google lo dice, y algunos youtubers en stream lo dicen, creo, y algunos youtubers lo dicen y eso, y es que es real, es que es el primer vídeo. A ver, YouTube tendrá más de fabricado, tendrá 20 años igual, pero tiene 18. Igual que el vídeo de Obedece a la Morsa. Que yo creo que el vídeo de Obedece a la Morsa será uno de los primeros vídeos de YouTube. A ver, vamos a oírlo. Es verdad, este a día de hoy estará muerto. No sé, se le veía joven. Yo creo que está vivo. Tendrá 30 años. Hi, so here we are of the elephants. Hoping for peace. A ver, no sé. Perdón, pero la música de Minecraft se oye. Bueno, el primer vídeo de YouTube. Obviamente habrá niños ratas que lo hayan resubido. Igual no, porque no se ve mucho. Pero bueno, adiós. Solo somos seis elementos, monótonos y Perdón. predecibles. Pues de repente les das Perdón, me dio libertad esta y... intuición. Hace ya meses que no veo. Mi vieja solo vive en el canal La de esta libertad intuición. nos hace Pero inexplicables. yo no solo Con paso la por mía el de canal, los ING, canales me lo libre de avisan. Pero comisiones, bueno, si libre no de sé si me lo condiciones. veo. Esta que hace ya. ING.es. Os quiero decir una cosa, ¿vale? No sé si tendrá copyright, pero me encanta. Yo esto se lo pongo a mis gallinas a ver cómo reaccionan. Y pensar que estarán muertas. Se parece a Wilson, a la mía, pero tiene pluma en la pata. Creo que es cruza de ponedora con Brahma. Esta, mira. Los que sabrán mucho de gallinas sabrán. Este gallo también estará muerto, lamentablemente. ¿Veis? Esa gallina creo que es gallo, pero es ponedora con Brahma, porque mira. Si nos fijamos, tiene pluma en la pata. Agua, me gusta analizar vídeos. Tiene pluma en la pata, pero tiene cara de mi gallina Wilson, gallina ponedora.
con que está levantada y todo, es jovencita, pero tiene cola de gallo, es muy rara.